La relación entre el estilo de crianza y la participación voluntaria en jóvenes adultos. Autores: Patricia John Salas y Francisco Domingo Fernández Martín. El voluntariado se define como el trabajo o actividad no remunerada en la que el individuo decide participar libremente para beneficiar a otras personas ajenas a su familia u hogar. Los factores que llevan a una persona a realizar un voluntariado son diversos. Entre ellos destaca el contexto familiar, más concretamente el estilo de crianza. Por tanto, los objetivos para este estudio fueron evaluar si hay diferencias en el tiempo de voluntariado que hacen los participantes en función del género y determinar la relación existente entre el tiempo de voluntariado y el estilo de crianza. En este estudio participaron un total de 807 adultos jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Para ello se administraron diferentes cuestionarios para evaluar el estilo de crianza que habían recibido de sus padres y se proporcionó un ítem para ver cuántas horas participaban en actividades de voluntariado. El diseño del estudio fue descriptivo, correlacional y transversal, en el cual se administraron los instrumentos a los participantes seleccionados mediante un cuestionario en línea. Respecto a los resultados, los hombres mostraron participar más horas en actividades de voluntariado. Por otro lado, los sujetos que perciben un mayor orgullo y menor culpabilización por parte de su madre tienden a dedicar más tiempo a actividades de voluntariado. Sin embargo, las relaciones no fueron suficientes como para afirmar que el estilo de crianza está directamente relacionado con la participación en actividades de voluntariado. Los resultados de este estudio contradicen los hallazgos de investigaciones previas, que concluyeron que el estilo de crianza podría predecir la participación en voluntariado de los hijos. Por tanto, cabe destacar la novedad de este estudio en su exploración de la relación entre el estilo de crianza y la frecuencia en la realización de las actividades de voluntariado. Por tanto, debería sentar las bases para la realización de futuras investigaciones en este ámbito.